Les habla Carlos Martínez y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol, Julio Maldonado, Maldini. ¡Qué partido, Carlos! Espectacular. Fíjate cómo está el ambiente, va a ser precioso, seguro. Para el técnico será como mínimo una dura prueba, pero durante la rueda de prensa previa al partido se centró en los aspectos positivos y afirmó que era una gran oportunidad para comprobar cuánto ha progresado su equipo. Dinos, Julio, ¿cuál crees que puede ser la clave de este encuentro? Sí, un partido abierto con alternativas. Tengo la sensación de que se decidirán pequeños detalles, seguro. Empieza el partido y desde todos los puntos del estadio surge una nube de frases. Esperemos que el partido esté a la altura de la expectación que ha levantado. Ha
hecho bien, porque muchas veces cuando uno para la pelota le da tiempo a los rivales a reaccionar, pero le ha faltado puntería. Todavía el balón. Se hace con el cuero. Estás en el área. La pelota acaba en las manos del portero. ¡Qué listo está!
aguantan bien la posesión de la pelota. Continúan con el balón, desde ahí la pueden liar. Consiguen cortar el balón, fantástico trabajo. Se hace con el balón y puede crear una oportunidad. Minutos de la primera parte. Puede buscar a un compañero dentro del área. La despeja y aleja el peligro. El balón es suyo. Seguida la segunda mitad. Creo que tienen el partido controlado y eso les hace tener seguridad en sí mismos. Tienen a la vuelta de la esquina el pase a la siguiente ronda ya. La ventaja es casi definitiva. Un auténtico recital de goles. Tienes que ser más claro. Es
pase. Balón venía con peligro, pero lograron despejarlo. Porque es corner. La pone con Tosi. Acabó la jugada como querían. ¡Gol! Está claro que uno de los dos equipos se va a llevar al encuentro. La cuestión es por cuánta diferencia de gol. Otro gol de excelente partido, ¿eh? La pelota de otra preciosa y bien dirigida. La verdad es que no creo que era mejor, que el portero tuviera ningún gol. ¡Es el segundo gol del partido! Dicen ahora que algunos jugadores están preparados para el cambio. Se la da de nuevo. Recupera la posesión. Ha intentado tirar de primeras, que tiene mucho mérito, Carlos, pero no le ha salido bien. Yo creo que quizá habría sido mejor controlar el balón primero. La juega en largo. Tienes que avanzar. Es un gol. Y dale. No se cansan de marcar. Están barriendo al rival del campo. Es que parecía que llevaba la pelota pegada. Aguantan bien la pelota. Buena salida. Y prueba uno. Sus fans no van a estar felices. Se le veía con confianza al tirar, pero el resultado no ha sido bueno. Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad. Thank you.
aguantan bien la posición de la pelota. ¿No ves la puerta? Desde luego hoy el portero ha tenido bastante tajo. Se ha sacado un tiro impresionante desde lejos, pero se le ha ido desviado. Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro. Encuentra espacio en el lateral. Guardan bien el balón. Buen desplazamiento y con mucha velocidad. ¡Por milímetros! Ese disparo me parece a mí que no ha salido como quería, Carlos. Bien, porque muchas veces cuando uno para la pelota le da tiempo a los rivales a reaccionar, pero le ha faltado puntería. Una intervención muy oportuna. Lo intenta desde ahí. El derechazo ha sido correcto, pero la intervención del portero espectacular.
solo minuto de prolongación. Aguantan bien la posición de la pelota. No se ha podido marchar. Aguantan bien abriendo el campo. ¡Ocasión clara! Sí, así llegamos al final del partido. Defensivamente fueron poesía. El marcaje excelente. Los delanteros ayudaron en las coberturas. Y el centro del campo fue una exhibición de creatividad. Hoy no ha habido sorpresas. Victoria para el equipo que partía como favorito. Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios.
Thank you.